Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Al iniciar esta celebración del 12º domingo del tiempo ordinario, nos hacemos consciente de eso que cantábamos. Juntos, como hermanos, hemos venido a ponernos delante de la presencia del Señor. Nos acogemos a la misericordia del Padre y con sinceridad reconocemos nuestros pecados. Con humildad decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria.
oremos. Padre misericordioso, que nunca has dejado de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía del impetuoso seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Ten gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Los que entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Ten gracias al Señor, porque olas a lo alto subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Ten gracias al Señor, porque arrancó de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Ten gracias al Señor, porque gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ten gracias al Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Perdón. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterio humano. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no. Ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, durmiendo sobre el almohadón. Lo despertaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas les obedecen. Palabra de Dios. Buenos días, hermanas y hermanos. ¿Cómo se sienten? Vienen este 12º domingo del tiempo ordinario. El Señor nos ha dirigido una palabra. El tiempo ordinario se llama ordinario no porque sea un tiempo común, sino porque en orden se nos van a ir anunciando cada domingo los acontecimientos de la vida pública de Jesús, lo que dijo, lo que hizo, para que la comunidad cristiana vaya haciendo en estos domingos este discipulado, este seguimiento de lo que el Señor quiere decirnos a cada cual. El tiempo ordinario tiene como característica visual el color verde, y este color que evoca la esperanza a mí me parece una clave interesante para poder interpretar la palabra que se nos va a decir cada domingo. Dios quiere tocar nuestras vidas con una palabra que nos llene de esperanza, que todos los que venimos a celebrar en este templo pues salgamos con ese valor renovado, con esa esperanza renovada. Y hoy la palabra, el Evangelio, nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla. El Señor quiere que todos nos pongamos en movimiento, que tengamos una dirección, que nuestra vida tenga un rumbo,
que podamos plantearnos el mapa de nuestra existencia y hacia dónde hay que seguir. Nos habla de proyectos, nos habla de planes que cada quien tiene y que debe ser una característica de la vida de aquel que cree en este Dios providente que a todos nos ama. Por lo tanto, pudiésemos preguntarnos hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que tiene nuestra vida, a dónde nos invita Dios a caminar, porque aquel que se estanca es porque deja de creer en este Dios que tiene cosas maravillosas para todos nosotros. Ese ir a la otra orilla habla en síntesis de una dirección. Y hoy que celebramos el Día de los Padres, a los cuales felicitamos, yo creo que es interesante ver el valor que tienen los padres en este proceso de darle dirección a la vida de los hijos. Hay muchos que optan por decir que prefieren ser amigos de los hijos. Sin embargo, yo creo que no se puede renunciar a eso de ser padres, es decir, quienes conducen, quienes le van a dar dirección, quienes van a dar una orientación, aunque a veces los hijos no entendemos mucho, pero a la larga vamos descubriendo que el amor es lo único que hace posible que nos cuiden y que nos vayan dando las herramientas que vamos a necesitar luego para poder afrontar la vida. Y todos nosotros necesitamos una dirección. Pero cuando vamos camino a lograr eso que es el objetivo de nuestra vida, nos pasa como a los discípulos. Nos encontramos con tormentas, con crisis, con dificultades. Es lo que el texto quiere dejar dicho. En el lenguaje bíblico, cada vez que hablamos, se habla de tormentas, de un mar embravecido, es la imagen del ser humano zarandeado por la experiencia del mal. Y a todos nos va a ocurrir estos momentos de crisis, estos momentos de dificultad en los cuales parece que Dios está dormido. Y pudiésemos pensar en todas aquellas situaciones que contemplamos en la vida diaria: guerras, crímenes, enfermedades, problemas que nos tocan muy de cerca, y uno tiene la misma tentación de decir: Señor, no te importa que nos hundamos. Esto se está acabando y no vemos una intervención poderosa y milagrosa. Yo creo que esta pregunta, pues, es lo que hace que nosotros podamos entrar en esa dinámica del encuentro profundo con un Dios que está cercano. Preguntarnos por Él ya nos abre al encuentro con Dios, y que lo propio de la experiencia de fe va a ser siempre despertar, es decir, llamar al Señor para que venga en nuestra ayuda. Esto no significa que cada quien no va a poner todo lo que tiene en la solución de los problemas que le toque enfrentar. La fe nunca nos va a hacer parásitos, todo lo contrario. La fe nos va a hacer descubrir que el Dios en el que creemos ha puesto en cada quien todas las herramientas necesarias para poder superar las dificultades de la vida. Cuando ya no podemos, cuando se han agotado, pues entonces clamamos a este Dios providente que sabemos que está cerca. Y que aunque parece que duerme, está aquí para decirnos que poca es nuestra fe, que poca es nuestra confianza en este Dios del cual muchas veces nos llenamos la boca diciendo que tenemos fe, pero en el momento de la prueba, pues esto como que parece que no es tan real. Y de ahí entonces que necesitemos constantemente acudir al Señor para que nos dé la serenidad que necesitamos para poder enfrentar la crisis. Cuando nos encontramos con Él, cuando entramos en esta discusión, que es un principio de oración que yo creo que es fundamental, lo que le han dicho los discípulos es una palabra muy dura, pero evoca la confianza de aquel que entiende a Dios como el amigo, como el cercano, con el cual podemos discutir las cosas que muchas veces no entendemos, el proyecto que Él tiene con nuestras vidas, al que podemos gritarle, al que podemos manifestarle nuestro enfado, para que, como hace con la tormenta, pues nos dé también a todos nosotros la calma que necesitamos para pensar bien, para poder enrutar de nuevo la existencia y para poder descubrir que el valor de la fe está en la serenidad interior que Dios nos da. Tal vez las situaciones de fuera no cambien. Tal vez los mismos conflictos se van a mantener, pero los que cambiamos somos nosotros, porque Dios nos da una manera nueva de mirar la realidad y de enfrentarla, no desde la desesperación, sino desde la serenidad que nos da a nosotros el encuentro de oración
con este Dios que está presente en nuestra vida. Por eso Dios permite que todos nosotros pasemos por esta circunstancia para que vayamos fortaleciéndonos interiormente, que la fe, en vez de hacernos dependientes e inútiles, nos vaya transformando en seres humanos interiormente fuertes, con la capacidad de enfrentar la vida con optimismo y con la alegría y la confianza de saber que las cosas para nosotros nunca terminan mal, aunque en un momento parezca que todo va a acabar terriblemente. Nos damos cuenta en la misma palabra cómo a fin todo termina bien, porque la confianza en Dios nos permite mirar con optimismo la vida. Y el Evangelio termina con esta pregunta: ¿pero quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Y la pregunta por quién es Jesús para mí es lo que va a mantener nuestra fe activa. Cambiará a lo largo de la vida según le vamos conociendo más, según le vamos dando cabida en nuestra existencia, según vamos superando distintos momentos. El Señor nos muestra siempre facetas nuevas. A Dios no lo podemos describir de una sola manera, ni lo podemos atrapar en un pensamiento. Dios es siempre nuevo, porque se va a manifestar nuevo en nuestras vidas cada vez que nosotros tenemos que pasar por crisis y le descubrimos cercano, consolándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es este que está a nuestro lado de esta manera silenciosa? Podemos nosotros empezar a identificar y agradecer a través de esta liturgia a este Dios domador de tormentas y de mares embravecidos, a este Dios al cual podemos nosotros acudir en el momento de dificultad y que nos va a dar la respuesta certera, pero también muy diversa, porque todos nosotros tenemos una historia distinta y Dios es tan maravilloso que sabe siempre adaptarse con la palabra justa y con la estrategia justa para cada historia, para cada situación. Por eso la fe no se hace de recetas, sino que se hace de esta relación personal que cada quien va entablando con el Señor, para que Él nos hable al corazón, nos hable a nuestra historia y nos diga siempre esa palabra justa, esa palabra actual que cada uno de nosotros necesitamos. Porque en definitiva, a la pregunta que le han hecho los discípulos, ¿no te importa que nos hundamos? Al Señor sí le importa. Y esto es tan real que todos decimos que estamos aquí para dar gloria a Dios. Y en la tradición de la iglesia siempre se ha dicho que la gloria de Dios es que el hombre viva y viva bien. Por lo tanto, allí donde tú y yo estamos construyendo un proyecto de plenitud, un proyecto de felicidad, le estamos dando gloria a Dios. Allí donde nosotros dejamos de vivir, dejamos de disfrutar de la experiencia de vida, estamos matando aquello que de verdad glorifica al Señor. Por lo tanto, yo creo que esta celebración debe llenarnos de esa esperanza y debe llenarnos sobre todo de esa convicción, que donde tú y yo somos felices, ahí le estamos dando de verdad gloria a Dios. Por lo tanto, en esta celebración, glorifiquemos al Señor. Que así sea. Puestos de pie, hermanas y hermanos, profesemos juntos la fe de nuestra comunidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado en la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Con la confianza de hijos, dirijamos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre. Oremos por la Iglesia, para que siempre permanezca unida a Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos para que el Señor arranque de la tribulación a los que están angustiados, solos o deprimidos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos para que los ancianos y los niños abandonados encuentren quien los acoja con cariño y comprensión. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nosotros, para que al contemplar a Cristo presente en la fracción del pan y en la vida de la comunidad, no temamos a las dificultades. Oremos al Señor. Señor, escucha. Oremos por vuestras intenciones particulares, especialmente por la que ustedes pusieron en el libro que está sobre el altar. Oremos al Señor. Escucha, Padre de bondad, la plegaria de tu Iglesia suplicante, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres y mujeres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias, por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque está siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección
Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Tomás, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ten piedad de nosotros.
Hermanas y hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, los invitados al banquete del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, avisamos que no hay aviso, dicen por acá. Agradecido de poder volver a verles acá. Yo creo que este es un momento propicio para agradecer el don de la paternidad de cada uno de ustedes. En especial vamos a recordar al Padre José Luis, que es el Padre Espiritual de esta comunidad, y por todos ellos vamos a dar un fuerte aplauso. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Nuestro canto de salida, hoy Señor te damos gracias. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar. Sí.